In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, Padre, the God of Abraham, el Dios de Abraham, Isaac and Jacob, Isaac y Jacob, the Holy One of Israel, el Santo de Israel. Father, your name is exalted. Padre, tu nombre es exaltado. Your name is holy. Señor, tu nombre es santo. Mighty Father. Poderoso Padre. The precious Father of our Lord Jesus. Precioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Receive the honor here today. Recibe el honor aquí en este lugar. Precious Father. Precioso Padre. Thank you for loving Peru. Gracias por amar al Perú. But on this day, y que en este día, you can speak to the church in Peru. Tú le puedas hablar a la iglesia en el Perú. Precious Father in heaven. Precioso Padre en los cielos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let the Holy Spirit. El Espíritu Santo. Consume these pastors and bishops. Con la unción de pastores y obispos. Let it consume them. Consumar. Que sea consumado, Señor. That they may hearken their ears unto the Holy Spirit. Para que ellos presten oídos al Espíritu Santo. That you may whisper to them. Para que tú les susurres a ellos. About the coming of the Messiah. Acerca de la venida del Mesías. Precious Jesus. Precioso Jesús. We love you here today. Te amamos aquí hoy. And we thank you for Calvary. Y te agradecemos por el Calvario. We will never forget Calvary. Nunca nos olvidaremos del Calvario. We promise you today. Te lo prometemos hoy. That the blood is still flowing. Que la sangre aún siga fluyendo. And liberating the nations of the earth. Liberando las naciones de la tierra. And saving the souls of men. Y salvando las almas de los hombres. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Precious Holy Spirit. Precioso Espíritu Santo. Please open their spiritual ears. Por favor, ábreles sus ojos espirituales. And their spiritual eyes. Y sus oídos espirituales. That they may see this. Para que ellos puedan ver esto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Y amen. Aleluya. Thank you so much. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. You can sit in the presence of the Lord. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. What a mighty day here today. Qué día tan maravilloso hoy. I want to start by thanking the organizers of this meeting. Quiero primeramente agradecer a los organizadores de estas reuniones. Again, I want to thank the director of Grupo Pacífico de Comunicaciones. Y una vez más también quiero agradecer al director de Grupo Pacífico de Comunicaciones. Thank you so much for putting together this for the Lord. Muchísimas gracias por organizar esto para el Señor. I want to thank the team from Canada that have been very instrumental in this. Quiero agradecer también al equipo canadiense de Canadá que ha sido tan de tanto apoyo en la organización. I want to thank the host pastor of this church. También quiero agradecer al anfitrión de los pastores de esta iglesia. The senior pastor. Pastor principal. And the pastoral who has been very instrumental. Y también los pastores que han sido tan. Pastora. La pastora. Of this church. De esta iglesia también. Muchas gracias a ella. Thank
you so much. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. For hosting us here. Por permitirnos estar aquí y compartirlo. And all the pastors that have attended this meeting today. Y también a todos los pastores que han participado de esta reunión. May the Lord bless you. Que el Señor les bendiga. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now, yesterday. Ahora, el día de ayer. We looked at the conversation that the Lord is having with the church. Estuvimos viendo las conversaciones que el Señor estaba teniendo con la iglesia. And I covered the first conversation. Y yo cubrí las primeras conversaciones. And I talked to you about the vision of the Lord. Y también les estuve hablando acerca de la visión del Señor. On November 1. El primero de noviembre. At 3 a.m. in the morning. A las 3 de la mañana. When the Lord, He presented to me the wedding rings in the sky. Cuando el Señor me presentó delante de mí los aros matrimoniales. And I gave the revelation of what that means to the church. Y luego de ello la revelación de lo que esto significaba para la iglesia. And I went at greater length yesterday. Y también compartimos ayer. And I say that means the preparations for the wedding of the Lamb have been finalized in heaven. Es que la explicación de esto, la revelación de esto es que la preparación para las bodas del Cordero ya están terminadas ahí en los cielos. Todo está listo. Preparación de boda del Cordero, for the wedding of the Lamb of God. La preparación de las bodas del Cordero de Dios ya están listas. And I say that lays a burden to the church. Y también les mencioné que esto, por lo tanto, pone una carga sobre la iglesia. That it relays a message to you, the church in Peru. Que para la iglesia aquí en el Perú. It relays a message to you. It brings you a message. Y les trae una iglesia, un mensaje de parte del Señor. That you too should prepare the wedding gown for the wedding of the Lamb of God. De que ustedes a su vez tienen que estar preparando las ropas para la boda del Cordero. And I also spoke about what the Lord has been telling me on the state of the church. Y también les estuve compartiendo acerca de lo que el Señor me había mostrado de cuál era el estado de la iglesia. And I mentioned the stains that are on the clothing of the church. Y también les mencioné acerca de las manchas que hay hoy en día aún en las ropas de la iglesia del Señor. I mentioned the love of money in the church. Hablé acerca de ese amor al dinero que hay hoy en día en la iglesia. And I say the Lord has repeatedly spoken with me in dreams about the love of money in the church. Y también le dije, pues como repetidas veces el Señor me había estado hablando acerca de ese amor al dinero que la iglesia tiene hoy. In sueños, in dreams. En sueños. He has been raising that as an alarm, a red flag in the church. Y en sueño me mostró pues que él ha levantado una alarma, una bandera roja de advertencia. About the love of money. Acerca de ese amor hacia el dinero. And I said that is a big stain in the church. Yo dije, esa es una gran mancha en la iglesia. That if the church is going to be set free and prepare the way for the coming of the Lord. La iglesia va a poder quitarse esa mancha para poder preparar el camino del retorno del Señor. That freedom will come from stopping the love of money in the church. Esa libertad solo se va a dar cuando nos detengamos de tener ese amor por el dinero en la iglesia. And I mentioned that the love of money brings power in the church. Money and power. Porque claro, el amor al dinero trae poder a la iglesia. Some human power. Un poder humano únicamente. And that makes the pastors become numb to the voice of the Lord. Y eso provoca que los pastores se enfocan sordos o adormecidos a la voz del Señor.
You translated it right. They become deaf to the voice of the Holy Spirit. Se convierten en sordos a la voz del Espíritu Santo. And they become numb. They cannot sense, no sensibility to sin. Y ya no tienen más sensibilidad en cuanto al pecado. Because now you can do everything without the Lord. Porque claro, ahora sienten que pueden hacer cualquier cosa ya sin la ayuda del Señor. If you want to do a meeting, you just use money and people will run for you. Claro, si tú quieres hacer una gran reunión, lo único que necesitas es dinero y la gente correrá a ti. It has replaced the role of the Holy Spirit in the church. Y esto ha reemplazado al rol del Espíritu Santo en la iglesia. And that is the concern that the Lord is drawing to the church right now. Y esa es la preocupación creciente que el Señor está teniendo por la iglesia hoy. That the postmodernism in the church, porque el postmodernismo dentro de la iglesia, has now made the Holy Spirit irrelevant. Ahora ha hecho que el Espíritu Santo sea irrelevante. Because now you can do everything without him. Porque ahora uno puede hacer cualquier cosa ya sin él. The times of prayer and fasting seem to have gone by. Parecería que los tiempos de ayuno y oración ya son historia. The time of depending on the miracle of God seems to, they seem to be old, viejo. Parecería que los tiempos de la necesidad para los milagros del Señor ya sea algo viejo del pasado. And yet when we look at the Bible, sin embargo, cuando miramos a las Escrituras, Apostle Paul, el apóstol Pablo, Peter, Pedro, James, Santiago, John, Juan, all of them, cada uno de ellos, plus the prophets, y encima los profetas, they depended on the miracle of God on a daily basis. Ellos dependían de los milagros del Señor a la vida cotidiana, diariamente. And I say the gospel of prosperity. Por eso dije que el evangelio de prosperidad was burst out. Nació. Nació para. As a result of the love of money in the church. Como resultado de ese amor al dinero que la iglesia está teniendo hoy. And that made the pastors fail to rebuke sin. Y eso ha ocasionado que los pastores ahora en reprender el pecado. Because the wealthier you are, porque claro, mientras más rico eres, they say, dicen ellos, that the more anointed you are, que más ungido eres. So pastors are looking for private airplanes. Así que ahora los pastores están en búsqueda de aviones privados. They are preaching the gospel of private jets. Están predicando el evangelio de los jets privados. They are preaching the gospel of wealth and health. Están predicando el evangelio de la riqueza y de la salud. And they sell for you your health. Y te venden a ti para salud. I say if you watch the global Christian television. Yo he dicho que la televisión mundial cristiana. I say it. I say it. Yo dije that if you will watch, que si usted la mira, the global Christian television.